Bueno, vamos a ver, estaba diciendo que una noche, hace un año, en una cena, este Alberto Franceschi, uno de los líderes de la oposición radical en Miami, llamó por teléfono a varios coroneles de un cuerpo de élite venezolano. Y yo, la verdad es que digo, hombre, joder, ¿cómo manda este tío y tal y cual? Pero fíjate que colgó el teléfono y Antonio, que era un águila para estas cosas, y le dijo: Mira, Franceschi, si los coroneles y los comandantes de las distintas divisiones venezolanas no tienen huevos para pegar cuatro tiros a los generales narcos de la Guardia Nacional, como ocurrió en España el 18 de julio del 36 para acabar con la dictadura marxisto-comunista que nos estaba llevando el Frente Popular, no tenéis solución. Y si no estáis dispuestos, como veo que no estáis dispuestos, a morir de pie, viviréis siempre de rodillas. Esto fue lo que le dijo. Bueno, en línea con esto, a esta mañana hablando con él, él me justificaba algo que yo no entendía muy bien, que es la amnistía que ha ofrecido Guaidó a los militares y a todo el mundo, porque se la ha ofrecido también a Maduro, porque cuando le han preguntado específicamente si la amnistía era también para Maduro, dijo: Maduro es funcionario. Eso quiere decir que también era para Maduro. Bien, sin esta amnistía, según me decía Franceschi esta mañana, el ejército no va a apoyar al pueblo, sino que seguirá apoyando a los narcotraficantes. Y por eso está intentando buscar este hueco, que ya veremos cómo reaccionan o dejan de reaccionar. Pero bueno, el tema es absolutamente lamentable porque podemos decir misa, se pueden hacer llamamientos, se pueden decir no sé qué, lo otro y lo demás allá, pero como el ejército venezolano no se fracture y realmente se ponga del lado del pueblo o le peguen cuatro tiros a los generales, como decía Antonio García Trevijano, que ocurrió aquí el 18 de julio del 36, no van a levantar cabeza y no van a conseguir absolutamente nada.